alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y aire decoraciones. Cuídate ahora mismo al 980-898-667. Marca el número ahora mismo. Aire decoraciones. Vive a la moda. ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena. Todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino. Felicidad, tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. ¿Qué tal amigos de Fuego? ¿Qué tal amigos de Digital TV Go? Esta es una nueva edición de Hora Libre, hoy miércoles 2 de febrero, amigos, nos presentamos pues para poder informarles, para poder darles un programa lleno de análisis y de información de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país, amigos. Hoy ya tenemos dos grandes invitados, hoy día vamos a conversar con el analista político Fernando Felan, en primera instancia, sobre la coyuntura que se ha desatado a partir del nombramiento de Héctor Valer, del congresista, que me parece, pues, tiene bancada, ¿no? Perú Democrático, me parece que se llama la bancada, que él ahora, en las últimas semanas, pues, ha formado. Él es un congresista, como lo bien sabemos, que antes, creo, me parece que de asumir funciones, él ya había renunciado a Renovación Popular, al partido de Rafael López Aliaga. Después fue integrante de esta bancada mixta que componen Somos Perú con Partido Morado. Y bueno, es un hombre pues que tiene una larga trayectoria política, pero no con las mejores referencias. Ese es el nuevo titular de este organismo del Poder Ejecutivo tan importante como lo es la presidencia del Consejo de Ministros. Se han repetido algunos nombres que quería informarles que la renovación ha sido parcial.
del gabinete ministerial, ¿no? Hay algunos que continúa por ejemplo Dina Boluarte en el MIDIS, continúa Aníbal Torres en el Ministerio de Justicia, la señora Betsy Chávez en el Ministerio de Trabajo, el inefable Juan Silva Villegas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un titular de una cartera tan cuestionado como el señor Juan Silva Villegas creo que no hay, y aún así este señor, este funcionario, pues sigue contando con el respaldo del presidente Pedro Castillo. De repente alguna buena designación que hubo es la del economista Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay mucho que analizar, la verdad. Hay mucho que pensar. No se sabe bien cuál ha sido, o por lo menos yo aún no lo logro descifrar, ¿cuál ha sido la intención, cuál es la intencionalidad que tiene el Poder Ejecutivo o las personas que están alrededor del presidente Pedro Castillo para haber conformado este gabinete, que es un gabinete variado? No diría que es técnico puramente, no diría que es político puramente, no diría que tampoco es diverso en cuanto a la procedencia de partidos políticos, de sus integrantes. Me parece que el presidente Pedro Castillo ha armado lo que ha podido. Le ha contado con algunas personas, de repente muchas personas le habrán dicho que no, algunas que sí, y bueno, esto es lo que hay. Vamos a conversar de este tema con el analista político, como les digo, Fernando Felan, quien ya se encuentra conectado en la pantalla. Le damos la más cordial bienvenida. Fernando, buenas tardes, bienvenido a La Libre. Pablo, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te pediría que por favor modules un poquito el volumen de tu el audio de tu lo de tu, este, lo de tu audio. Es que estoy con audífonos. Ah, caramba. Bueno, ya. Bueno, Fernando, ya. Ayer hemos tenido la sorpresa de Héctor Valer como designación para la presidencia del Consejo de Ministros. Uno no sabía muy bien cuál era la trayectoria política de este señor, de que sabemos de que ha pasado por muchos partidos políticos, por muchas tiendas, se ha pasado, él ha sido aprista, después fue de Renovación Popular, pasó a una bancada mixta que manejaban, que conforman Partido Morado y Somos Perú. También no sabíamos pues que tenía estas enormes capacidades ejecutivas y gerenciales que debe tener un premier. No sé, de repente el señor Pedro Castillo lo sabe y nosotros no. Dime, Fernando, ¿cuál es, cómo tú logras descifrar qué ha sido la estrategia del entorno del señor Pedro Castillo y de Pedro Castillo para poder armar este gabinete ministerial? Yo lamento decir que el señor Pedro Castillo es un hombre que se ha encontrado totalmente presionado, no voy a usar una palabra, pero solamente por retórica, extorsionado, presionado, agredido, como quieras usar la palabra. El presidente Castillo tenía literalmente media hora antes de esta juramentación como premier al señor Roberto Sánchez, anterior ministro de Turismo y actual ministro de Comercio Exterior. Tenía él una resolución firmada por el presidente de la República, pero media hora antes de la juramentación, Cerrón llamó al presidente y no se sabe qué le dijo. Hay varias especulaciones, desde una amenaza personal hasta sacarle un video. Está muchísimo del famoso video de la entrega del dinero, del bono que recibieron después de la primera vuelta. Es un mito urbano, ¿no? Un mito huancaíno para ser exactos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El señor Pedro Castillo cambió su cara, me cuentan literalmente personas que estaban ahí. Yo te hablo por información de allí. Entonces, me cuentan que esta Pedro Castillo cambió su cara y tuvo que aceptar que sea Valer. Su cara misma, cuando juramenta a Valer, lo dice todo. La cara de Valer y la cara del presidente lo dicen, no necesita nada más. Y el fajín de plástico o el fajín improvisado también lo dice todo. Yo tengo la impresión que desde el día anterior también sé que hubo una pelea de puño, de golpe, de insulto, a las 2:30 de la madrugada de antes de ayer. ¿A qué voy con esto? Lamentablemente, Pablo, nos encontramos con un gobierno
que maneja los espacios de poder dentro del Ejecutivo como si fuera qué vaca da más leche, cuál es mi vaca, a dónde, qué vaca llevo a mi establo. Entonces, si ponerlo en sentido de vacas, porque podría ser una pelea con Chaira y Chaveta, o una pelea desde como ahí es lo único que le acepto yo realmente positivo al señor Avelino Guillén, al decir que esto parecía un grupo sindical de producción civil con facciones que se peleaban hasta la muerte. Los chotanos no son personas de izquierda. Los chotanos son personas que, por un elemento etnocéntrico, tienen un respaldo total a su paisano. El concepto de paisano es fundamental. En el caso de Perú Libre... ¿Tienes, por favor, tu micrófono? No se escucha bien. ¿Puedes encenderlo? Me parece que hay un pequeño, sí, hay un pequeño problemita ahí con el audio. Se le ha apagado el micrófono. Ahora sí. Claro. Ahora te explico. Ya. Decía, estos señores de Huancayo en realidad disfrazan su interés también comercial y empresarial con el tema del tema de la ideología de Perú Libre. A mí me queda clarísimo que no es una ideología que el presidente comparta, y el momento que hace una semana, como sabes, Pablo, el presidente Castillo Terrones firmó con su puño y letra una solicitud peruana para ingresar a la OECD. Es un club de países desarrollados donde estamos postulando Brasil y Perú, que los que faltan, porque el que acaba de ingresar es Costa Rica. Y ese club de países exclusivos requiere requisitos. Cuando estos son clubes, se piden requisitos. Y los requisitos tienen que ver con el modelo económico, el modelo jurídico, la estabilidad institucional, ABCD, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente ni con el mismo Estado ni nada por el estilo. Entonces, evidentemente, una cosa es lo que Castillo piensa. El ejemplo de esa línea OSD es el ministro, el nuevo ministro Graham, un hombre formado con el buen hombre Rossini del Banco Central Reserva. O sea, el de Webb y Rossini son los pilares de la formación de cuadros que el Banco Central Reserva del Perú, con el actual presidente del Banco Central, ¿no? Okay. Entonces, esa persona, Graham, es un hombre formado de esta manera por esos cuadros tecnocráticos. Es un hombre, es un tecnócrata peruano que destaca por sus méritos de formación y su capacidad de trabajo. No es un hombre de izquierda, ni derecha, ni chotano, ni huancaíno, ni nada. Eso es un gran, pero gran logro. Como en este momento, mientras tú me estás entrevistando, está ingresando a Palacio de Gobierno Hernando de Soto por primera vez después de cuánto tiempo de anuncio de la conversación entre de Soto y Pedro Castillo desde los días de Manco, tú te acordarás. Entonces, están ocurriendo cosas por el lado de la política económica y por el modelo de política institucional que pareciera que Pedro Castillo está tratando de hacerlo bien. No vamos a hablarlo de esa manera. O tratarlo de hacerlo bien o dejar que otros hagan eso bien para él, diría yo, ¿eh? Pero está bien. Yo diría eso, que otros hagan eso bien para él. Dime, hay voces, ¿no? La opinión pública ha estado ayer pues muy, muy, muy dinámica por el partido de Perú, que menos mal empatamos sobre la hora contra Ecuador, pero sobre todo sobre este gabinete. Muchos le ponen la etiqueta de un gabinete de centro derecha. ¿Tú qué rótulo le pondrías? Tú que eres una persona que sabe tanto de política, ¿qué rótulo le pondrías a este gabinete? Yo le prendía el gabinete de construcción civil, porque es un gabinete, es una mezcolanza de dirigentes de ambos lados. Es más, te voy a explicar algo que no se sabe. Cuando ya no sabían cómo pelearse los ministerios, llegaron al siguiente acuerdo. Y Pablo va como ministro, y Pablo es de Chotano, y va como ministro de X cartera, va a tener una contraparte que es de Perú Libre para que lo vigile. Y fulano va como ministro de Perú Libre, va a tener una contraparte que es chotana para que lo vigile. A ese extremo llegaron. Hoy estamos observando, por ejemplo, y quiero llamar la atención, nosotros podemos no ser de izquierda, yo no soy de izquierda, pero valoro mucho el trabajo de la... Se te apagó el micrófono. Disculpe. Vamos a arreglar, les pido mil disculpas, vamos a arreglar un poco acá el acá estoy. Ok. Continúa, por favor, Fernando. Entonces, valoro mucho el trabajo de la señora ministra de Cultura, Gisela Ortiz, que estaba en escuela, y de pronto el presidente le dijo, hija, no es necesario que vengas, todo está bien contigo. Y sin embargo, le sacaron del cargo para poner a un abogado del señor Alberto Sala, abogado del señor
Martín Vizcarra. Sobre eso, Pablo, quiero agregar algo. El problema no es solo chocarnos o huancaínos. El problema es que toda la gente no recuerda que ahora, cuando acabe la vacación judicial en el mes de marzo, se inician los procesos de investigación contra el señor Mala, la señora Nadine Heredia y el señor presidente Martín Vizcarra. Estamos a menos de 30 días, 28, 29, menos de 30, menos, 25 días, 30 días de inicio de los procesos judiciales a ambos expresidentes. Y eso ya nadie lo puede parar. Nos hemos dado cuenta que Vizcarra, Humala y Cerrón, los tres están unidos en una causa que se llama manejar el poder judicial. No nos sorprenda, Pablo, que en este mes de febrero tengamos alguna baja en el equipo del señor Velo, del señor Pérez, ¿no? El equipo especial del Ministerio Público. Vamos a estar alertas. Vamos a estar alertas. Para seguir hablando del gabinete ministerial, Fernando, quiero comentarte, pues, que, por ejemplo, hay un nombre en el Ministerio del Ambiente, el ministro no lo tengo a la mano ahorita, pero digamos, se están nombrando en sectores sensibles como interior, estamos en plena ola de la delincuencia, y en medio ambiente estamos enfrentando ahorita un desastre ecológico donde se han derramado casi 12.000 barriles de petróleo en el mar. Y tal parece que no tenemos cuadros, las designaciones han dejado mucho que desear en el aspecto, pues, de las capacidades profesionales, ¿no? De las credenciales. ¿Qué decir al torno de esto? Parece que al presidente no le interesa mucho estos problemas y él tiene la mirada, el foco puesto en otras circunstancias, ¿no? Creo que el presidente de la República ha tratado de buscar neutralizar cualquier pedido de vacancia inmediata. El tema famoso, el tema Cinedu, el tema de algunas reparticiones de carteras, algunos partidos políticos, algunas agrupaciones, ese poteo, como se dice vulgarmente, la repartija, ha sido para neutralizar ese asunto. En simultáneo, creo que algo que ha golpeado mediáticamente, y todos debemos mirar ese escenario, es la famosa entrevista de Fernando Rincón, donde dejó desnudo al presidente. Pero siguiendo con los ministros, es evidente que, por ejemplo, el llamado inefable, yo le diría el especial, el único, el ministro Silva de Transporte y Comunicaciones, es una vergüenza que ese señor siga siendo ministro cuando él mismo es responsable que sea un desastre el problema de conectividad rural. El presidente Castillo fue de una. Sí, hay un pequeño problema por ahí con el audio. Acá estoy, ya estoy. Sí, pero Fernando, hablemos un poco, pues, de uno de los nombres que se han quedado y que, a ver, te lo digo, ¿eh? La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Dina Boluarte, que también es vicepresidenta, acaba hace poco de ser expulsada del Partido Perú Libre. ¿Tú crees que este respaldo, esta rectificación que tienen ellos de seguir contando con la señora Boluarte en el MIDIS, sea una estrategia aparte, pues, de tenerla cerca y de que no se vaya, por ejemplo, y que no ocurra lo que sucedió con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra? Pues Martín Vizcarra se fue a la embajada de Canadá y ahí le endulzaron el oído y ya sabemos cómo terminó la historia. De repente pasa lo mismo con Dina Boluarte, ¿no? De tenerla, dicen que a los enemigos hay que tenerla más cerca que los amigos. Yo tengo la impresión que Dina Boluarte, ella misma se ha sorprendido que haya quedado como ministra. Evidentemente todo el mundo daba por hecho que no iba a ser ministra por el famoso tema de la conspiración. Ella conspiró contra Cerrón y conspiró contra el presidente y ambos lo saben. Sin embargo, tú dices muy bien, el hecho de dejarla es porque finalmente es un símbolo de que aparentemente siguen unidos, de que hay cohesión interna. A mí me espanta que la ministra siga ahí por un tema que tú conoces y yo lo he escuchado tratar en tu programa, un tema que aparentemente es pequeñito, es el tema de Caliwarma. Es una bandera del presidente Castillo el tema de la educación, la alimentación y el internet de los niños. Es como su bandera, su porte estandarte, es decir, para él los niños es el eje central y para él tiene razón, en este tema no hay ideología. Los niños o los ayudas o no los ayudas, no hay ideología. Entonces, si hay millones de niños comiendo raciones que el Estado facilita a través de 360 proveedores, ¿no? Y un sistema que está funcionando bien, y ni siquiera Vizcarra
con todos los sinvergüenzas que le llamamos, se atrevió a tocar, a manejar, a manipular este gobierno con un señor llamado Hinojosa, director ejecutivo de Calihuarma. Lo manipuló, lo ensució. ¿Cómo? Buscando artilugios, buscando fallas de algún proveedor, hasta que encontraron unos llamados certificados falsos. Creo que encontró, ¿sabes cuántos certificados falsos tiene Calihuarma en sus procesos, querido Pablo? ¿Cuántos? 122 certificaciones falsas, que son fruto no del proveedor, sino del sistema de validación de la calidad de alimentos, en un sistema que el Estado ha estado ocultando de manera perversa. Calihuarma y Hinojosa debieron haber fiscalizado ese tema para neutralizarlo, y en lugar de neutralizarlo, dejaron que se acumule, de tal manera que hoy esa ministra Dina Boluarte tiene en sus manos, hoy, no digo mañana, hoy, que me estás entrevistando, tiene en sus manos la posibilidad de evitar que mañana viernes, le firmen de manera dolosa contratos con los segundos puestos. Es bien extraño, y era súper curioso, dicen que muchos de los segundos puestos casi todos son de Huancayo. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero dime, o sea, si es que Calihuarma tiene estos 122 certificaciones que son falsas o adulteradas, entonces pues tendrían que todas esas empresas, todos esos proveedores, que son cientos a nivel nacional, recordemos pues que Calihuarma atiende a 64.000 colegios. Los colegios pertenecen al Minedu y son manejados por el Minedu, pero el MIDIS, que maneja Calihuarma, abastece de alimentación, de desayuno y almuerzo a los niños que estudian en 64.000 colegios. Entonces, ¿quiere decir que se cancelarían todos los contratos a un mes, a dos meses de que se regresen las clases? Exactamente, sería una tontería cancelar los contratos. ¿Qué ha hecho el señor Hinojosa? Le ha cancelado a aquellos que no le caen bien, a aquellos donde puede hacer negocio con el segundo, y a los demás se ha hecho loco. Entonces, esta realidad hace que cuando estas personas, estas empresas, son lo que llamo burguesías regionales, empresarios de provincia, que han crecido de pequeña a mediana empresa, gente para la cual comprar toneladas de alimentos por 4, 5, 6, 10 millones de soles es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero para ellos. Para las empresas grandes eso es una uña, ¿no? Entonces, estas empresas medianas han comprado desde el año pasado, desde octubre y noviembre, esas toneladas, y justo ahora en enero, cuando ya habían firmado, no importa, la compró, ya fuiste. Y tienen que estar las número dos, entre comillas, tratando de comprar. Esto no es como agarrar y ir a un supermercado y decir, deme 100 kilos de pan, no. Estás hablando de productos que tienen que estar validados, certificados, aprobados, porque basta con que un niño se envenene o un niño se enferme para que todo el sistema se vaya al diablo. Yo lo único que quiero pedirte es que, en el caso particular, señora Dina Boluarte, si este programa lo va a escuchar seguramente, uno puede discutir políticamente con ella, está en desacuerdo con sus formas, su origen de trabajo, con el señor Cerrón, etc. Y como dijo, juramento ella, yo siempre estoy con el pueblo. Pues si usted está con el pueblo, entonces hay que hacer que ese proyecto que beneficia a 6 millones de niños nacidos en edad secundaria, no pueden estar sometidos a un hombre como Hinojosa, que ha llevado, lamentablemente, varias denuncias de corrupción, que no son mías, son denuncias hechas por la propia Contraloría contra ellos, y es un tema muy delicado. Y los proveedores, si mañana ven que ese tema, que esos contratos son firmados de manera irregular por los que quedaron en segundos puestos, esto va a explotar y el presidente Castillo va a tener otro problema encima, querido Pablo. Pero esta olla que está a punto de reventar, pues porque tenemos uno de los ofrecimientos bandera del presidente Pedro Castillo en este año es el retorno a la presencialidad de las clases de nuestros escolares. Hace 2 años que no van los niños de a lo largo y ancho del Perú, hace 2 años que no reciben la verdadera educación, que es la educación cercana, la presencial. De repente no todos los niños tienen pues una buena conexión, una conectividad para poder tener una buena educación remota. Pero dime, ¿le dirá algo Dina Boluarte? ¿La habrá conversado en algún momento con el presidente Pedro Castillo? ¿El presidente Pedro Castillo tendrá conocimiento, aunque sea superficial, de esa circunstancia? Porque es algo grave, realmente. Yo te puedo decir formalmente que existe una comunicación oficial de Palacio de Gobierno dirigida a Dina Boluarte, oficial.
señalándole la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas de inmediato. Me acaban de comunicar eso, acabo de recibir una copia de eso, ¿no? Lo cual señala que por lo menos, gracias a Dios, en el tema de los niños, el gobierno de Pedro Castillo está tratando de reaccionar rápido. Ojalá que esto no explote, como tú bien dices. Y como también señalas, no solo es la alimentación de los niños, es la conectividad. Hay 6 millones de peruanos que no tienen acceso a internet. No solo niños, hablo de adultos, personas que viven en centros poblados. Entonces, esas dos cosas no pueden ser resueltas, ¿no? En este momento en el planeta basta con alquilar tres satélites, generar un sistema directo de comunicación abajo en los centros poblados. Todo esto es por internet, todo esto es digital, todo esto es una cuestión de algoritmos y lugares. Y no es de antenas, ni de fibras, ni un cable largo. Estamos hablando de cosas mucho más modernas que ni tú y yo quizás conocemos. Pero todo eso se puede activar en una. En una. Entonces, el analfabetismo digital debe desaparecer y la falta de alimentación de los niños pobres del Perú debe desaparecer. Eso es una bandera que no es izquierda, es una bandera humana. Humana. Y no es posible que ni siquiera el presidente Castillo, que llevó esa bandera, no pueda siquiera cumplir eso. No es posible. No es posible realmente, pues no, Fernando, dándole la vuelta a la noticia, Carlos Jaico renunció al despacho de la Secretaría General del Despacho Presidencial, disculpen la redundancia. Y dijo algo en su carta de renuncia irrevocable. El señor Carlos Jaico dio a entender de que hay algunos espacios en el interior del Poder Ejecutivo, muy cerca a la Presidencia de la República, en donde se da corrupción, y de esto tiene conocimiento plenamente el presidente Pedro Castillo, pero tal parece que no le da la suficiente importancia, y que por más que él ha tratado de transparentar todo ello y solucionarlo, no ha podido. Algo revelador realmente, en lo que dice el señor Jaico, ¿no? Es que es verdad, hay una serie de personas, en particular en este mundo chotano, este mundo del señor Sánchez, o este mundo de estos lobistas de baja gama, por llamarlo de una manera, bueno, son lobistas de alta gama. Esta gente llegó a tener acercamientos al presidente. Yo lamento decir lo que voy a decir, pero el presidente Castillo podrá tener buenas intenciones, más allá de todo lo que le critique, pero le falta la personalidad para tener un liderazgo en momentos tan delicados como este. Es un hombre que yo puedo hasta pensar que en su sencillez, en su limitación formativa, no es malo. Yo voté por él, lo sabe el querido Pablo, pero es evidente que el liderazgo para conducir un monstruo de esta magnitud, estas tentaciones del poder, yo temo muchísimo que el presidente ha caído en estas tentaciones del poder, que puedes caer tú, puedo caer yo, así que no es un problema que saques a Pedro Castillo y entra quien entre, va a tener este sistema que está diseñado para esto, está diseñado para buscar dirigir la licitación, dirigir el concurso, dirigir a proveedores de Caliwarma, dirigir tal operación en defensa, dirigir tal pago para tal juez. Está diseñado para el sistema, Pablo, está diseñado para esto. O sea, dejámonos de tonterías. No es Pedro Castillo el problema, es el sistema que está de esa manera diseñado. Sí, es, y la verdad, metastásica, Pablo, con ese sistema nunca estaremos para el CD. Nunca. La verdad que nunca. No así es. Y muchos erróneamente le atribuyen estas características, este mal endémico de la corrupción, de la debilidad institucional del Estado peruano, a la Constitución de la República. Uno dice, si es que se cambia la Constitución, cambia la administración pública y con ello pues la corrupción va a disminuir o se va a desaparecer. Es lo triste. Muchas personas creen ello, que cambiando la Constitución del 93... se va a hacer un Estado más fuerte, más eficiente, con más mayor presencia, y que va a poder darle a los peruanos lo que el mercado no ha podido darles. Esa es la explicación. Bueno, yo, Pablo, solamente quiero decirte algo. Tengo la impresión, tengo la claridad de que en este momento el país necesita buscar nuevos cuadros políticos menores de 35 años, así como el presidente chileno, que se formó de una clase media-baja y con una familia que no era pudiente. Hay un trabajo de meritocracia en la sociedad chilena,
todavía es posible encontrar líderes en Puno, en Cusco, en Tumbes, en Bagua, en cualquier lado, jóvenes, hombres y mujeres, que ya nosotros, ya, yo, bueno, no, yo, ya somos unos viejos, entre comillas, respecto a los cuadros que necesitan elaborar cosas. Ahorita somos unos analistas, unos opinólogos, unos hombres que vivimos en una zona totalmente privilegiada de la sociedad peruana, pero la mayor parte de peruanos vive muy mal, y tenía la esperanza que Pedro Castillo generara un movimiento para alterar este orden de desigualdad tan agresivo, pero ya hemos visto que él no puede. Lamentablemente es así. Así es, Fernando. Te quiero agradecer por haber compartido tu tiempo aquí en Hora Libre. Te agradecemos realmente que hayas compartido tus reflexiones y tus conceptos sobre la política peruana. Es muy amable de tu parte y te invitamos a que próximamente sigas participando. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ok, bien amigos, ha sido pues la mirada un poco fría y profunda del analista político Fernando Felan. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en Hora Libre. No se muevan. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV.
Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cable operadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Estamos de nuevo aquí en Hora Libre, amigos, y bueno, vamos a seguir comentando las noticias del ámbito político. Lamentablemente, pues, el presidente Pedro Castillo no ha recibido las mejores críticas por la composición del gabinete ministerial, pero hay algunos nombres que sí me parecen que podrían darle una especie de madurez a este gobierno, ¿no? Ya tiene 6 meses y de repente con la experiencia que ya tiene y la cierta eficacia que ha mostrado el ministro de Salud, el señor Hernando Ceballos, en la cartera del MINSA, de repente pues con lo que hace el señor Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un economista ortodoxo, todo el mundo tiene muy buenas referencias sobre él. No descarto lo que dijo el señor Fernando Felan hace un momento, de que la reciente firma de la intención para que el Perú pueda ser parte de la OCDE tiene algo que ver con el nombramiento del señor Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas. También tenemos al señor César Landa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un profesor universitario, un catedrático de derecho, abogado de la Universidad Católica, de muy buenas referencias, un hombre culto, un hombre inteligente, que va a poder estar a la altura de las circunstancias del servicio diplomático peruano. También tenemos otros nombres, como por ejemplo el de la señora Dina Boluarte, sigue en el MIDIS, a pesar de ya no ser parte del Perú Libre. A mí se me vienen muchas ideas a la cabeza sobre la permanencia de la señora Dina Boluarte, que es la vicepresidenta de la República, y ya sabemos que si es que el presidente Pedro Castillo es vacado, para ello se necesitan 87 votos en el Congreso de la República, quien asumiría la presidencia es la señora Dina Boluarte. Y a veces el poder omnubila a las personas, las confunde, las envilece, les hace hacer cosas que en otras circunstancias no serían capaces de hacer. Así es el poder. Una vez yo le voy a comentar brevemente, antes de conectarnos con nuestro siguiente invitado, el ex candidato presidencial Ricardo Noriega. Una vez yo entrevisté a la señora Mercedes Araos en el Congreso de la República cuando era redactor de un conocido diario en Los Pasos Perdidos, en el Congreso de la República. Y yo le pregunté y le dije, señora, me acuerdo que estábamos a principios del 2019, ya estaba el gobierno del señor Martín Vizcarra, y yo le pregunté a ella, ante pues ese panorama también de mucha hostilidad, de mucha bronca entre poderes del Estado, entre grupos de poder, los caviares, la derecha, los empresarios y todo, el Perú estaba ardiendo, y yo le pregunté, ¿usted estaría interesada en ser la primera presidencia de la República? Porque ella era la segunda vicepresidenta. En ese momento primera vicepresidenta, porque Martín Vizcarra había sucedido a Pedro Pablo Kuczynski después de su renuncia. Y ella me dijo, no estoy interesada ni en lo más mínimo de poder ser la próxima presidenta de la presidenta de la República. Si es que yo quiero ser presidenta, postularé más adelante, formaré un partido político, lo que sea. Pero en estas circunstancias no estoy interesada. Y cuando el presidente Pedro Castillo, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República el 30 de septiembre de ese año, ahí mismo la señora Mercedes Araújo estaba juramentando. ¿Se acuerdan ustedes de ese impasse que hubo
en el que el Congreso de la República suspendió al presidente Martín Vizcarra justamente después de que Martín Vizcarra se disolviera el Congreso, y juramentó la señora Mercedes Araoz. Lo hizo obviamente estratégicamente sin la banda presidencial. Bueno, fue ese momento en el que yo me di cuenta y dije, a veces el poder a uno le hace ser capaz de hacer cosas que en otras circunstancias no lo harían. Así es la ambición, así es la política peruana. Y obviamente, pues, la señora Dina Boluarte, en algún momento en su cabeza, no dudamos de sus convicciones políticas e ideológicas y de lo que ella declara, no ponemos en duda lo que ella dice, ¿no? Y niega de que no está interesada en ser presidenta, pero yo digo, en algún momento le habrá pasado eso por la cabeza. Vamos a ir a un corte comercial mientras nos conectamos con nuestro siguiente invitado. Amigos, por favor, no se muevan. Y no lo olviden, estamos en el canal 30 de Best Cable, Fuego y Digital TV Go, una alianza informativa, mediática de mucha importancia. Por favor, no se muevan. Ya volvemos con más de Hora Libre. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Bien, amigos, mientras seguimos esperando el número que se conecte, nuestro siguiente invitado, el doctor Ricardo Noriega, vamos a conversar un poco sobre el partido de ayer. Me parece que es válido. Ayer conversamos algo de la importancia del deporte, de la actividad física, de este entretenimiento que tiene las grandes masas del mundo, tienen un entretenimiento favorito que son los deportes. ¿Por qué los deportes? ¿Por qué ver fútbol? ¿Por qué ver la selección peruana o el deporte que usted desee, que usted quiera, al deportista, ya sea un deporte individual, sea un deporte grupal? ¿Por qué es tan bueno e importante verlo? ¿Y por qué le hace tan bien a la sociedad? Porque
las vidas son difíciles y las sociedades siempre tienen muchas vicisitudes, muchas adversidades que enfrentan, ya sean las sociedades más desarrolladas socioeconómicamente o las más pobres del África. Uno puede ver que en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en el sur del mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Holanda, estas sociedades también tienen problemas. Ya obviamente no son de pobreza estructural, de falta de agua, de falta de oportunidades, sino ya tienen otro tipo de desafíos. No son los mismos problemas, obviamente, que las sociedades latinoamericanas, ¿no? La pobreza que se vive en África, en el sudeste asiático. Pero en todas ellas, el deporte funge como un factor catalizador de las frustraciones de las personas y les da la ilusión, les hace ver, ¿no?, en la trama que tienen los deportes, de que son pues contiendas en las que siempre una persona sale ganador, una parcialidad siempre en base a ciertas normas, que son las reglas de juego, se logra imponer con sus habilidades, con sus recursos, con movimientos estratégicos sobre la otra. Eso le da a la gente la ilusión de que todo en la vida puede lograrse, de que un país pequeño que sea representado por un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte le puede ganar a un país grande, a un país poderoso. ¿Eh? Eso es lo hermoso de los deportes, de la actividad física. El hecho también de que se alejen las personas de ciertos hábitos que no son los mejores, como por ejemplo consumir alcohol, consumir comida chatarra, las drogas, a la juventud la abstrae de estos males. Es lo positivo del fútbol. El fútbol, sin lugar a duda, y para nosotros los latinoamericanos que somos tan apasionados, tan apegados y que sentimos tanto cuando juegan los partidos, pues nuestros equipos locales o la selección de fútbol, nos inspira y nos hace llevar la mente más allá del mundo, de la realidad en la que nos encontramos. Es así de hermoso el fútbol. En el fútbol es el único deporte en donde 11 pobres le pueden ganar a 11 ricos. ¿Eh? No los países más desarrollados del mundo, los que cuentan con los mayores recursos tecnológicos, son los mejores practicando este deporte. Por ejemplo, Brasil, que es un país de 200 millones de habitantes, en donde hay uno de los países más desiguales del mundo, en donde hay una gran cantidad de empresas grandes, de gente que vive como si vivieran en el primer mundo, pero también otra gran porción de la población que viven en las favelas, que tienen una pobreza extrema, que parece que vivieran en África. Bueno, en este país, donde hay muchísimas carencias en infraestructura, en sanidad, en educación, desigualdad social, y todos estos problemas, son los pioneros, los mejores practicando el fútbol en el mundo. Y pueden ganarle a un país como Alemania, por ejemplo, que es una sociedad muy desarrollada, que tiene mucho dinero, y pueden ganarle a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, etcétera. Es la ilusión que te da el deporte, que te da la actividad física, estas competencias que nosotros vemos. Hasta hace poco vimos, por ejemplo, a Rafael Nadal ganar el vigésimo primer Grand Slam de su carrera. Ya es el que ha ganado más Grand Slams, de los 4 Grand Slams en el mundo, en la historia. Superó a Novak Djokovic y superó a Roger Federer, por ejemplo. El tipo venía después de no estar jugando, no sé cuánto tiempo, producción me ayudará, más de 6 meses que no estaba jugando. Y retorna a la actividad física, a un torneo tan grande como es el Australian Open, que es el primer gran slam del año, y lo gana. Eso inspira a la juventud, inspira a la gente, a los emprendedores, a los trabajadores, a las personas de a pie que sueñan y que proyectan su futuro y que trabajan para poder concretarlo. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, amigos, y vamos a seguir conversando sobre estos y más temas aquí en Hora Libre. No se muevan. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda.
tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Estamos aquí ya en lo último de Hora Libre, amigos, y ahora le queremos dar cuenta de la una noticia que se ha dado ayer en el Congreso de la República, y es que se aprobaría en segunda votación una ley que le fortalecería, que debilitaría a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, y significaría un duro golpe para la reforma universitaria. Vamos a ver de qué se trata esta norma. Ha habido cierto hermetismo alrededor de las bancadas parlamentarias y de los congresistas que la impulsan. Tal parece pues que se volvería a que los mismos rectores de las universidades sean los que se fiscalicen a sí mismos. De repente han habido en esta reforma universitaria impulsada por la ley del ex congresista Mora, ¿se acuerda usted? De repente habrán algún tipo pues de abuso, algún tipo de arbitrariedad, se les habrá pasado la mano, porque obviamente pues esta reforma es a ciegas. Nunca antes en el Perú se había dado una reforma universitaria, o hacía muchísimo tiempo que no se daba una. Y entonces puede ser una especie de ensayo-error lo que este organismo llamado SUNEDU estaría haciendo. Y de repente hay algunas universidades con las que se ha sido más severa que con otras, qué duda cabe, ¿no? Pero obviamente pues que hacer una contrarreforma universitaria sería súper negativo para el Perú. Obviamente los peruanos tenemos muchísimas falencias, muchísimas carencias, pero
en una sociedad moderna, en una sociedad próspera, debe haber una, se debe garantizar una mínima calidad universitaria. Todo el mundo tiene derecho a acceder a la educación superior, todo el mundo tiene derecho a pretender, pues, ser profesional, y si es que en el plan de la vida de un joven está, pues, querer ser médico, querer ser arquitecto, abogado o astronauta, pues tiene derecho a estudiarlo, pero el Estado debe cautelar sus derechos de él de poder acceder a una educación de calidad, a una educación que le permita a esta persona poder acceder a un puesto de trabajo que le retribuya todo el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida, ¿verdad? Así que esperemos, pues, que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo pongan a las barbas a remojar y se den cuenta que ese joven que va y que hace un esfuerzo enorme para estudiar y trabajar y que paga una universidad de repente que no es de gran categoría, tiene una calidad mínima para poder él aprender y poder desarrollar sus capacidades. Nosotros ya hemos terminado el programa, lamentablemente, amigos. Lamentablemente el señor Ricardo Noriega al parecer no se ha podido conectar, pero mañana nosotros vamos a comunicarnos con él para poder seguir conversando. Por favor, les ruego que en las redes sociales le den like y compartan esta emisión y también nos hagan llegar sus preguntas. Conmigo será hasta mañana. Muchísimas gracias. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto.